Hola, buenos días mis queridos amigos. Soy Luis Rizo Haro, tengo un canal de YouTube que se llama Luis Rizo Pintor. Y hoy vamos a terminar con la perspectiva, ¿eh? Y vamos a hablar de la perspectiva de los círculos y de las elipses, ¿eh? Entonces, para ello me he traído un círculo. Os lo pongo aquí para que lo veáis. Un círculo, ¿eh? Y al final vamos a hablar de cómo fabricar una elipse perfecta. Una elipse perfecta, ¿eh? Con un elemento, con unos elementos muy sencillos que hay en todas las casas y os aseguro que es de una eficacia total y absoluta. Fijaros en una cosa, que tenemos un círculo, ¿eh? Y este círculo se puede convertir en función de la perspectiva, del nivel de visión que tengamos o en una línea recta, como es este caso, o si de alguna forma lo miramos en perspectiva, nos vamos a encontrar con una elipse, ¿eh? Bueno, a continuación os voy a contar y os pido que os suscribáis a mi canal, que está clarito, clarito, clarito. Hablamos de pintura, hablamos de arte, para que se me entienda y para que todo el mundo pueda practicar este noble arte, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a ver la pizarra a ver qué es lo que sale. Bueno, pues os hemos acercado un poco más la cámara para que se vea bien la pizarra. Hemos dicho que afortunadamente en el mundo no está compuesto solo por líneas rectas o por rectángulos. Afortunadamente, y para romper la monotonía de este mundo en el que vivimos, existe la línea curva, ¿no? La línea curva es algo que rompe esa monotonía y que encontramos, en el que encontramos círculos y también encontramos círculos que están en perspectiva o círculos que están aplastados, y esos círculos aplastados o en perspectiva los llamamos elipses, ¿eh? Las elipses son círculos aplastados o vistos en perspectiva. Fijaros que son las dos líneas más, o las dos figuras más sencillas que hay, pues, en todo lo que nos rodea, el cuadrado y el círculo. Y fijaros que un cuadrado, está dentro del círculo, o el círculo puede dar origen a un cuadrado, porque se toca tangencialmente en todas las líneas rectas del cuadrado, o a su vez el cuadrado toca en los extremos, en donde, si nos damos cuenta, este círculo, por ejemplo, su radio, perdón, su diámetro, tiene el mismo tamaño que los lados del cuadrado y forman, por tanto, un tándem perfecto. ¿Qué es lo que hemos hecho con este círculo? Pues lo hemos visto en perspectiva. Y al verlo en perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Que se convierte en una elipse, ¿eh? En una elipse. Fijaros que es el cuadrado visto en perspectiva y el círculo visto en perspectiva. Se convierte en una elipse, ¿eh? Y las elipses son unas líneas curvas, pero con unas curvas muy suaves que forman de alguna manera una especie de óvalo, que es también una elipse, pero que hay que tener mucho cuidado porque la elipse o el óvalo no tiene los extremos puntiagudos, que eso es un defecto que tenemos muchos al pintar o al dibujar una elipse, que es que le ponemos puntiagudas las partes más alejadas entre sí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos con una figura que rompe la vista armoniosa que nos debe dar una elipse, ¿eh? Que es esto que tenemos aquí arriba. Bueno, pues vamos a continuar un poco con el tema de la elipse y os voy a explicar cómo fabricar una elipse y que sea perfecta. Deciros que se puede observar esta forma de hacer la elipse en una película de Alejandro Amenábar, que es Hipatia, ¿no? Sobre Hipatia, que es
una pensadora de los tiempos de Alejandría, del egipcio un poco griego, ¿no? Porque no sé si lo sabéis que Alejandría formó parte, digamos, del círculo de Grecia, ¿eh? Y allí había una cantidad de pensadores tremendo. Y Hipatia era una de las señoras mujeres más importantes que hemos tenido, y que ella tuvo bastantes teorías acerca de la elipse y cómo los planetas y cómo el espacio estaba lleno de elipses. Por eso la elipse es una forma importantísima en todo lo que nos rodea. Bueno, pues voy a poner un cartoncillo aquí a la que le he puesto una serie de cosas que os lo voy a explicar, y con eso vamos a tratar de fabricar una elipse perfecta. Ya estamos aquí de nuevo. Y he colocado el cartón. Al cartón le he puesto dos puntillas. Están separadas 10 centímetros. Y ahora hemos cogido un hilo de todos los que hay por casa para coser, que le he puesto 5 centímetros más. Le he puesto, digamos, le he aumentado en 5 centímetros, o sea, en la mitad, la distancia que hay entre las dos puntillas, entre los dos clavos, ¿eh? Y ahora, con un lapicero, cogemos, lo enganchamos a este lápiz y lo vamos acercando al papel. Y fijaros lo que ocurre. Nos vamos ahora hacia abajo y hacemos la misma operación. Nos vamos a buscar donde hemos terminado aquí. Y fijaros lo que acaba de pasar, que nos hemos encontrado con una elipse, perfecta, sin ningún tipo de problema, hecho con un lápiz o un lapicero, dos clavos y un hilo. Hay plantillas de venta en cualquiera de las papelerías técnicas que hay por ahí por nuestras ciudades, en donde hay plantillas para círculos, desde los más pequeñitos a otros un poquito mayores. También tenemos los compases, ¿eh? No nos olvidemos de los compases. Y también hay, por ejemplo, plantillas para elipses, ¿eh? Fijaros que nos puede solucionar este tipo de plantillas, también nos puede solucionar ciertas elipses en algunos de las composiciones o los dibujos que estamos haciendo. Y yo por casa siempre he visto, porque mi madre cuando hacía, el otro día hablé de mi padre, pero es que mi madre era, entre otras cosas, patronista industrial, y utilizaba en los patrones que ella hacía cuando estaba dibujando en un papel, pues utilizaba reglas curvas, fijaros, que son reglas curvas. Esto le llaman también reglas francesas. Y esto lo utilizaban ellas para suavizar las curvas y que le salieran perfectas a la hora de hacer un patrón. Fijaros, la cantidad de curvas que tienen, que nos pueden ayudar en nuestras elipses o en nuestros cuadros. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto que entre los objetos que tenemos próximo a la naturaleza hay dos formas, que son las más normales, que son las más sencillas, que son el cuadrado y el círculo. Y entre los objetos curvos, el círculo es el rey, pero que si lo aplastamos un poquito, se convierte en una elipse, y os he enseñado cómo se puede hacer una elipse perfecta. Esto es un truquillo de andar por casa. Bueno, lo dicho. Apuntaros, suscribiros en mi canal de YouTube, que este es el 32 ya, que no es ninguno, y es un curso completo de pintura, de dibujo y de todo aquello que tiene algo que ver con las bellas artes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.